Hoy en día, en los centros educativos, algo tan simple como saber la cantidad de estudiantes inscritos o cuántas veces faltó un alumno debería estar al alcance de un clic. Sin embargo, esto no es así en los sistemas educativos de muchos países de América Latina y el Caribe. Les presentamos a Juan y Ana. Ellos son docentes en diferentes provincias de Argentina. Sus trabajos se desarrollan de formas muy distintas. Ana trabaja en una provincia que acaba de hacer una reforma para digitalizar sus procesos de gestión escolar y cuentan con lo que llamamos un sistema de información y gestión educativa establecido. Por su parte, Juan trabaja en otra provincia en donde todos los procesos aún se hacen en papel y las herramientas tecnológicas tienen poco uso. ¿Qué implica esto en el trabajo diario de Ana y Juan? Ana tiene al alcance de un clic un sistema que le da acceso a la automatización y digitalización de muchos procesos cotidianos de gestión y tareas administrativas, lo que le permite destinar más tiempo para la enseñanza efectiva de sus estudiantes. En América Latina y el Caribe, los docentes destinan más tiempo a tareas administrativas que el promedio de países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Como Juan no cuenta con un sistema que le permita identificar las trayectorias de riesgo para implementar acciones oportunas y coordinadas, tiene pocos recursos para dar seguimiento y abordaje a cada situación específica. Ana, en cambio, cuenta con una plataforma de gestión escolar totalmente digital, que le facilita el seguimiento de cada estudiante y le ofrece ayuda y recomendaciones sobre qué hacer cuando algunas de las alertas se activan. Además, tiene la posibilidad de comunicarse de forma fluida con los padres y lograr que estos puedan ver el progreso de sus hijos. La señal parece clara. Hay grandes desafíos por delante para mejorar los sistemas de gestión educativa en la región. Pero, ¿de qué manera se puede impulsar esta transformación? El proyecto Educación Digital busca medir el aprovechamiento digital en la gestión de los sistemas educativos de la región. En ese marco, se analizaron 16 sistemas educativos para hacer un diagnóstico y proponer una hoja de ruta con las transformaciones necesarias. Los SIGED establecidos generan beneficios en los distintos niveles del sistema educativo, desde el ministerio y autoridades regionales hasta los directores de los centros. Permiten una gestión integral y eficiente en todos los niveles. Y lo que es clave, incorporan la tecnología como aliada. Además, en contextos de emergencia como los generados por la COVID-19, los SIGED establecidos facilitan el monitoreo de las trayectorias estudiantiles y la entrega de contenidos educativos. El proyecto Educación Digital busca promover una transformación en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe para fortalecer la red que conecta a todos los actores del sistema educativo. Estudiantes con docentes, familias con centros educativos, docentes con directores y directores con autoridades, generando un sistema integrado en el cual la información circule y se logren mejores resultados. Es un compromiso de todos avanzar hacia una gestión educativa eficiente en toda la región.